¡Pandora! ¿Qué te ha hecho? Él me dijo que no volviera a hablar contigo. Y que si no obedecía, te haría tanto daño como a mi padre. No temas. Él me dijo que te mataría. No podrá. Debemos marcharnos de aquí. Ven, te enseñaré el camino. Kratos!
Gracias, Kratos. El fin de nuestro viaje aún está lejos. Y cuando este llegue, seguro que no me lo agradecerás. Aunque lo parezca, no soy una niña, Kratos. He visto muchas cosas horribles. Yo no tengo miedo. Sé muy bien lo que nos espera. Vi cómo Zeus torturó a mi padre. Vi cómo le golpeó y todo por mi culpa. Debí ayudarlo, pero tuve miedo. Hefesto hizo lo mismo que cualquier padre. Proteger a su hija. ¡No! Yo tengo la culpa. Le fallé por culpa de mi miedo. El miedo es otro tipo de oscuridad. En esa oscuridad oía lo que los dioses decían de mí. Decían que yo era un monstruo. Palabras que no significan nada. Tal vez. Pero en sus palabras se podía notar el miedo. Miedo a un guerrero cubierto de ceniza. Miedo a ti. Ver que los dioses tenían miedo me dio un punto de esperanza. La esperanza es para el débil, Pandora. La esperanza nos hace fuertes. Ella nos ha traído hasta aquí. Es nuestra arma cuando lo demás está perdido. Esto es lo que trae la esperanza, niña. Que no se te olvide nunca.
La cadena, Kratos. Mi padre me contó que mantiene el equilibrio del poder en el Olimpo. Rompe la cadena y eleva el laberinto. Espera aquí.
Está bien, Kratos. Recuerda tu cometido, espartano. Recuerda por qué has venido hasta aquí. Prepárate, espartano. Ya sabes lo que debes hacer. Voy a elevar el laberinto. La llevaré a donde pertenece. Hmph!